Esta tarde he tenido dos reuniones bilaterales sumamente importantes. La primera con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En esa reunión hemos compartido los principios y valores sobre los cuales se asienta una antigua amistad entre Costa Rica y Canadá. Hemos hablado de medio ambiente, de derechos humanos, de empoderamiento económico de las mujeres, de la agenda regional latinoamericana, y ha aprovechado la ocasión para invitar al señor primer ministro a visitar a Costa Rica. Uno de los temas que conversé con el señor Trudeau tiene que ver con las visas a costarricenses, que son difíciles de obtener. En ese sentido, el primer ministro me ha asegurado que traerá el tema a revisión como parte de un análisis que en estos momentos se realiza en esa materia. También tuve ocasión de reunirme con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres. Allí también se ha puesto de manifiesto la gran cordialidad y la forma tan constructiva como Costa Rica y la Secretaría General de Naciones Unidas tienen intercambios. Pero lo más importante es que he asegurado al señor secretario general el compromiso permanente de Costa Rica en materia de cambio climático, de migraciones y refugio, y por supuesto en los temas de empoderamiento económico de las mujeres, que es uno de los asuntos que más cerca está de la agenda del secretario general. De esta manera hemos cerrado tres días muy intensos de trabajo aquí en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo cual me permite concluir de manera inequívoca que el país goza de un liderazgo reconocido en esta entidad y que, en ese sentido, hemos concluido estos cuatro años de mandato colocando a Costa Rica en un alto sitial en la comunidad internacional. Que esté muy bien.